Dios les bendiga. Somos la Iglesia Discípulos de Cristo en Buenavista, Bayamón, que nos acercamos hoy a su hogar para desearles una feliz Navidad. Este día que nos llena de tanta alegría y de muchos regalos, hoy queremos compartir con ustedes un lindo presente: el Dios con nosotros, Jesús Emmanuel. No sé cuántos de ustedes han hecho esto, que han visto que sus hijos han recibido muchos regalos el día de Navidad y aprovechan discretamente y separan uno para regalarlo en tiempos posteriores, fechas como los Reyes, el próximo cumpleaños o hasta la misma próxima Navidad. Pues algo así nosotros vamos a estar haciendo hoy. Como este año no podemos hacer fiestas familiares por el distanciamiento social y el regalo de Jesús es uno que podemos disfrutar todos los días de nuestra vida, estamos compartiendo con ustedes un hermoso especial de Navidad que realizamos en diciembre del 2019. Lo compartimos con mucho amor, esperando que sea de gran bendición y que lo disfruten en familia. Ahora con ustedes, Emmanuel. Esa luz que brilla en el cielo es la que nos guiará a un lugar donde ha nacido el que reinará. Vayamos y adoremos con júbilo, encontremos al gran Redentor. Que se oiga en toda la tierra, ha nacido Jesús, ha llegado la luz. Es Navidad, su estrella hemos visto brillar, ella nos guiará hacia donde Él está, y postrados adoraremos y traeremos lo mejor para el Rey. Dios le bendiga, querida familia. Ciertamente las calles de nuestro país se visten con el color de la época y en todas las esquinas se puede escuchar las distintas celebraciones navideñas. Es por esto que nosotros, la Iglesia Cristiana Discípulos de Cristo en Buenavista, le damos la más cordial bienvenida y las gracias por decidir pasar este tiempo con nosotros en nuestra fiesta de Navidad. Fiesta que hemos decidido dedicar al niño Jesús, Rey de los cielos, que nació en aquel pesebre para traer amor y paz al mundo. Así que invita a tu familia y en confianza únase a nosotros para celebrar el nacimiento del Salvador del mundo, Cristo Jesús. Él dará agua al sediento, la tristeza se borrará. Se borrará. Él traerá la paz al mundo. Él gobernará. Vayamos y adoremos con júbilo. Encontremos al gran Redentor. Celebraremos con gozo que se oiga en toda la tierra. Esperamos tanto por este momento y hoy lo vemos. Celebraremos, celebraremos que se oiga en toda la tierra. La tierra ha nacido Jesús, ha nacido Jesús. Ha llegado la luz, es Navidad.
Cuando pensamos en Navidad, nos vienen tantos lindos recuerdos a nuestra mente. Esos momentos en familia, decorando el árbol, comiendo un buen lechón con arroz con gandules. Aquellos regalos que recibimos cuando éramos niños. Y esas despedidas de año, donde estábamos bien vestidos para celebrar en la sala de nuestra casa. Todos esos gratos recuerdos. Pero en esta época, me es imposible no pensar en aquel niño que nació en Belén, envuelto en pañales, en un pesebre. Ese niño, el Dios encarnado, que vino a traer alegría al mundo a través del regalo de su amor. Gracias a ese regalo, gracias a ese niño llamado Jesús, nuestra vida puede conocer la verdadera luz, luz que alumbra nuestro ser, que va desplazando de nuestra vida esas áreas que están en oscuridad por las diversas situaciones de la vida. En esta Navidad, ¿qué tal si pensamos en ese niño? Que aún hoy tiene el poder para darnos alegría, paz y amor. Jesús nos nació en aquel pesebre. Así nació el niño Dios.
Porque Jesús llegó al mundo en una noche oscura, tan oscura como el mundo que le recibía. Un mundo sumido en la desesperación, en confusión, en oscuridad, confundido, lleno de mal y lejos de su Dios creador. Pero al llegar Jesús todo cambió, pues con Él llegó la luz al mundo. Por fin hubo nuevamente esplendor sobre la faz de la tierra, porque aquella noche santa nació el Dios admirable, invencible, el Padre eterno, el Príncipe de paz. Llegó el Salvador del mundo, nació tu Salvador, mi Salvador, y desde aquel día cada ser humano tiene la oportunidad de vivir una vida en la cual cada una de sus noches, por más oscura que sea, puede convertirse en una noche santa. Jesús nos ofrece una vida en la cual podemos experimentar cada día y cada noche la esperanza de su amor en nuestras vidas. Es por esto que en gratitud esta noche levantamos nuestra adoración a nuestro Señor, Jesús, el Rey, el Cristo Reverendo. Las estrellas, la noche cuando nació el Salvador. El mundo envuelto estuvo en sus querellas hasta Dios nos mandó al Salvador. Una esperanza todo el mundo siente, la luz de un nuevo día al fin brilló.
Hoy, al recorrer el significado del nacimiento de Jesús aquella noche en el pesebre, quizás se te enternezca el corazón y los recuerdes con cierta melancolía. Los recuerdes como una de esas historias que nos hicieron nuestros padres y madres cuando eran niños. Pero la realidad es que la historia del niño del pesebre no es cualquier historia. Es la historia del príncipe de los cielos, la palabra de Dios encarnada en la tierra. Es por eso que la palabra nos enseña en el libro de Mateo: María tendrá un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Se llamará así porque salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto sucedió para que se cumpliera lo que el Señor había dicho por medio del profeta: la Virgen quedará encinta y tendrá un hijo al que pondrá por nombre Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Es por eso que Jesús, Emmanuel, es merecedor de toda gloria, es merecedor de toda alabanza, porque todo el poder de Dios está sobre él para ser el Salvador del mundo, para ser nuestro Salvador. Al venir Jesús al mundo, Dios nos mostró sus planes con nosotros, mostró que sus planes eran de amor, plan de misericordia, de perdón y de reconciliación, que el interior de su corazón es tenernos cerca. ¿Por qué? Porque Dios nos amó, porque hoy Dios nos ama y porque Dios nos amará por siempre. Esta Navidad es una buena oportunidad para reconocer el amor de Dios que necesitamos y reconocer que nosotros necesitamos de Él. Esta época navideña nos brinda una buena noticia, que hoy en libertad nos podemos acercar a Dios y le podemos conocer tal y como es, porque Jesús es Emmanuel, Jesús es Dios con nosotros. Jesús es aquel niño que no se quedó en el pesebre, sino que creció, vivió en medio nuestro para mostrarnos la voluntad del Padre y murió en la cruz del Calvario para que nosotros pudiéramos hallar perdón. Pero también al tercer día resucitó y hoy vive y reina. Y te quiero decir que puede vivir y reinar en tu vida si así bien tú lo permites. No hay por qué hoy estar triste, no hay por qué sentirnos preocupados o sentir que estamos desamparados. Podemos hoy reconocer que Jesús es nuestra única esperanza y poner a los pies del príncipe de los cielos todas nuestras necesidades, cada una de nuestras debilidades y hasta cada una de nuestras faltas. No importa la situación que nos encontremos, no importa el problema que estemos pasando, hoy puedes levantar tus ojos al Creador de los cielos, a Jesús, aquel que siempre ha sido fiel, aquel que siempre ha sido bueno, y pedirle que more en ti y que habite en medio de tu familia. Si tú se lo pidieres a Jesús, en esta Navidad nacerá en tu corazón, porque Jesús es Emmanuel, Jesús es Dios con nosotros. Estés triste ni angustiado, Cristo está aquí, siempre a tu lado, su gracia en ti ha derramado. Por siempre bueno, por siempre fiel, Emmanuel, Emmanuel, Dios con nosotros, viviendo en tu ser. Tu ayuda siempre presente, Él es fiel, nunca fallará.
Espero que hayas disfrutado mucho de este regalo que la Iglesia en Buenavista hoy ha querido dar y llegar hasta tu hogar. Verdaderamente que los regalos siempre causan una gran emoción en nuestros corazones. Y mientras discutimos este tema, siempre reflexiono en los momentos donde he recibido regalos que han marcado la vida, el corazón y han dado un futuro hermoso en la vida de nosotros. Quisiera que pudieras pensar un poco en cuál ha sido un regalo que ha marcado tu vida, el cual al día de hoy sigues disfrutando muchísimo gracias a ese impacto que alguien tuvo para tu vida. Quisiera contarte sobre esta anécdota. Cuenta la historia de este niño que cuando llegó el 25 de diciembre y miró el árbol de Navidad, tenía una gran cantidad de regalos. Era muchísimo, era algo que sobrepasaba la historia. Él nunca había recibido tantos y tantos regalos. Él comenzó a abrir uno por uno y cuando llegó al primero que lo abrió, su cara de asombro. Comenzó a mirar a sus padres muy sorprendido. Abrió el segundo, abrió el tercero, abrió el cuarto, hasta que no pudo aguantar más, miró a sus padres y le pregunta, ¿por qué hicieron esto? Los padres le habían vuelto nuevamente a envolver los regalos que le habían dado años anteriores. Y el niño, muy asombrado, le pregunta a su papá, estos regalos son antiguos, estos regalos son de años anteriores, ¿por qué nuevamente me los estás dando? Y los padres le dijeron, es que nunca has utilizado los regalos que te hemos dado por año tras año, por mejor que te demos el regalo, nunca lo utilizas. Fue una enseñanza muy grande para aquel niño, porque sus padres querían que él entendiera que no es solamente abrir una envoltura y poder apreciar cuán hermoso o cuán detallista eran sus padres, sino la importancia que utilizara el regalo que los padres le habían dado. Y esa es la pregunta que quisiera darte hoy. ¿Todos los regalos que Dios hoy te ha dado, los estás utilizando o solamente los estás apreciando o solamente los estás viendo de afuera? Hoy Dios quisiera decirte que te ha dado grandes bendiciones, pero es su deseo de que puedas utilizarlo, de que puedas poner en funciones todas las bendiciones de Dios para tu vida, para la vida de cada uno de nosotros. Dios nos ama de una manera tan y tan grande que Él no ha escatimado y nos ha dado todo lo que necesitamos para poder sobrevivir en esta vida. Y el regalo más importante que Dios le dio a la humanidad entera fue a su propio Hijo. La palabra del Señor en el libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, nos dice, pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, un hijo se nos ha regalado. El gobierno descansará sobre sus hombros. Aquella primera Navidad, Dios, conociendo la necesidad que todos y todas tenemos, decidió enviar a su Hijo a encarnarse, a hacerse realidad entre nosotros. Piensa un poco, un Dios que tiene el poder de hacer los cielos, la tierra, de darnos el oxígeno, de regalarnos los animales, la vegetación, los frutos, todo lo que hoy nosotros podemos alimentarnos y podemos vivir una vida próspera, saludable, todo es regalo de Dios. Pero Dios, conociendo la necesidad verdadera del ser humano, decidió vivir entre nosotros, encarnarse, envió a su Hijo, se hizo realidad, lo entregó porque nosotros necesitábamos una relación directa con Dios. Y Dios deseaba comunicarse con la humanidad entera. Y por eso envió a su Hijo a vivir entre nosotros. Ese regalo tan y tan grande comenzó a crecer en esta tierra. Ese Emmanuel, ese Dios con nosotros, se hizo realidad hace más de 2000 años atrás. Y esa realidad entre nosotros comenzó a vivir, comenzó a demostrar el amor más grande que un ser humano puede recibir es de ese Hijo de Dios. Vivió, caminó entre todos nosotros y demostró lo que es
el amor de Dios para ti y para mí. Pero la pregunta que tengo que hacerte es como aquella pregunta que le hizo aquel padre a aquel hijo. Todos estos regalos que Dios te está dando, ¿en dónde, cómo y cuándo los estás utilizando? Hoy vivimos en un mundo muy difícil, un mundo lleno de controversia, un mundo lleno de división, un mundo de competencia. Pero cada uno de los regalos que Dios nos ha dado nos permite poder vencer todas las necesidades de esta tierra. Un Dios que nos regala la paz que tanto necesita nuestro corazón. Está falto de amor. Es un Dios que hoy puede regalarte amor y darte lo que tanto necesitas. No es solamente apreciar al niñito Jesús en un pesebre. Hoy te invita el Señor a tener una relación directa con Él. En esta Navidad, esa necesidad que tú tienes puede ser suplida por el regalo que Dios envió a esta tierra. Si es falta de amor, Él puede llenar ese vacío en tu corazón. Si es falta de comprensión, Él puede comprender. Él entiende nuestra fragilidad, nuestros dolores, nuestras debilidades. Si es necesidad de un compañerismo, Él desea acompañarnos en todos los momentos de nuestra vida. No importa ni la hora ni el tiempo. Lo más que me agrada de esa relación con el Señor es que Él entiende mi fragilidad. Y Él desea acompañarme en mi fragilidad. Muchas veces me pregunto, ¿por qué Dios hizo eso conmigo, contigo, con nosotros? Lo hizo porque nos ama. Porque somos lo más importante para Él. Él sabía la gran necesidad que tenía esta humanidad. Juan 3:16 dice, pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga la vida eterna. Si hoy en esta Navidad tienes una gran inseguridad en tu corazón, te invito a que este regalo que Dios nos hace hoy, usted lo reciba, lo abra y le pida al Hijo de Dios que sea su amigo, que sea su salvador, que sea su compañero. Y su vida cambiará radicalmente. No importando, no hay nada imposible para el Señor. Él hoy quiere hablar a tu corazón. Él hoy quiere llegar a tu casa. Él hoy quiere relacionarse contigo. El mejor regalo que podemos recibir en esta Navidad es el regalo del Hijo de Dios en la vida de nosotros, en nuestro corazón. Esa es nuestra invitación. La Iglesia Discípulos de Cristo en Buenavista hoy quiere ofrecerte esta oportunidad. Emmanuel, Dios con nosotros. Si has decidido recibir este regalo que te hemos ofrecido en esta noche, te invito a que hagas esta oración junto a mí. Señor Jesús, te pido que borres mi vida pasada, que me acompañes, que me aceptes como tu Hijo. Hoy deseo entregarte mi corazón y vivir mi vida entregado a ti. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Si has hecho esta oración, quiero felicitarte. No solamente miraste ese regalo, sino que lo abriste y comenzaste a disfrutar de los beneficios del regalo. Y sé que tu vida tendrá un gran cambio y disfrutarás mucho de una relación con el Hijo de Dios, Jesús, Emmanuel, Dios con nosotros. Pero no quiero que te retires en este momento. La Iglesia Discípulos de Cristo en Buenavista y su Ministerio de la Niñez, BV Kids, hoy quiere regalarte esta hermosa canción y espero que la puedas disfrutar muchísimo. Que el Señor te bendiga. Dio su vida por la humanidad. Dio su vida por la humanidad. La Navidad es tu amor que iluminó con lucecitas de color.
deseo en esta Navidad es que sepas que Él contigo está. Ha venido al mundo a salvar y por siempre te acompañará. Y por siempre te acompañará. La Navidad es tu amor que iluminó. Con lucecitas de color puedo cantar. Jesús nació. Esta canción es para ti. Solo para ti la Navidad. Es tu amor que iluminó. Con lucecitas de color puedo cantar. Jesús nació. Para nosotros ha sido de mucha alegría poder celebrar con cada uno de ustedes el verdadero significado de la Navidad, el nacimiento de Jesús en nuestros corazones. Y no queremos despedirnos sin antes hacer una oración por cada uno de ustedes, pidiéndole al Padre Celestial que en esta Navidad llegue el regalo más preciado de este mundo, Cristo en nuestro corazón. Oramos al Señor. Buen Dios y Padre nuestro, gracias porque desde el principio tuviste la intención de salvar a la humanidad entera. Y hoy queremos reconocer que tú eres el Hijo de Dios, que viniste a este mundo, te encarnaste y ahora eres la luz del mundo. Bendice la vida de nosotros, de nuestro pueblo, y gracias por nacer en nuestro corazón. En el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Dios les bendiga y que pasen una feliz Navidad. Una estrella me anuncia con su luz especial que a todos los hombres la esperanza nació. La paz de su alma ardientemente anheló. En Cristo Jesús se cumplió. Es Navidad en mi país. El cielo se viste de un nuevo color, las calles me cantan una hermosa canción, pues Cristo Jesús en Belén ya nació. En Belén ya nació, ya nació. Hay unos ojos que no pueden ver la estrella brillando, pues su luz se apagó. El cielo se nubla, el niño aún no nació. Su corazón hoy se encuentra en dolor. Es Navidad.
se viste de un nuevo color, las calles le cantan una hermosa canción, pues Cristo Jesús en Belén. Hay un canto de paz, una nueva canción. Gracias por habernos sintonizado en esta mañana. Les invitamos a mantenerse conectados con nosotros a través de Facebook, Instagram y YouTube como ICDCBV. También pueden conseguir más información de nuestra iglesia en buenavista.church. Pero no queremos irnos sin antes dejarles con todas las ocurrencias que surgieron detrás de cámara durante la grabación de este especial. Les deseamos a todos una feliz Navidad y que Dios les bendiga. Estoy grabando todo esto, compórtense. Los bloopers. It's beginning to look a lot like Christmas. Everywhere you go, take a look at the 5 and 10. Listening once again with candy canes. ¿Cuál es el solo de esto? It's beginning to look a lot like Christmas. Toys in every store, but the prettiest sight to see is the holly that will be on your own front door. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dogs that'll talk and we'll go for a walk is the hope for Janice and Jen. And Mom and Dad can hardly wait for school to start again. Dolls that'll talk and we'll go for a walk is the hope for Janice and Jen. And the mom and dad. Oh, wait. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start. And the thing that will make them ring is the carol that you sing right within you.
your heart. A pair of hop-along boots and a pistol that shoots is the wish of Barney and Ben. Dolls that'll talk and we'll go for a walk is the hope for Janice and Jen. And the mom and dad can hardly wait for school to start again. It's beginning to look a lot like Christmas. Soon the bells will start. And the thing that will make them ring is the carol that you sing right within. Se va a ver que la no va a salir de la primera, pero a lo mejor de la cuarta de quinta. Exacto, exacto. Pero va a salir. It's the most wonderful time of the year. With the kids, ellos son sobrinos de nosotros. Dale, dale, Abraham, dale. Dale. Most wonderful time of the year. It's the happiest season of all. With those holiday greetings and gay happy meetings when friends come to call. It's the cuando pienso en la going out in the snow, there'll be scary ghost stories and tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time of the year. Y grabando. Yo hice. Y de grabando, con mi. Scary ghost stories. Tales of the glories of Christmases long, long ago. It's the most wonderful time of the year. There'll be much mistletoeing and hearts will be glowing when loved ones are near. It's the most wonderful time. Yes, the most wonderful time. Señor, ay, esto no es The Office. Most wonderful time. Desperdiciada. Ok, ok. Despedirnos. ¡Gracias!